Hello, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy en Pátzcuaro, Michoacán, en la celebración de Día de Muertos, una tradición mexicana reconocida mundialmente y sobre todo aquí en Pátzcuaro y algunos alrededores. Es súper icónico. Ahorita estoy en la plaza Don Vasco, es la plaza principal de aquí de Pátzcuaro, y podemos ver cómo adornan con diferentes altares, decoraciones y todo. Aquí en Pátzcuaro hay muchas cosas que ver, que hacer, hay espectáculos. Vamos a ir también al panteón. Fuimos al panteón municipal de Cristo, creo que se llamaba, pero ahí no es lo principal. Ahorita vamos a ir al otro panteón. Hay un evento de baile. Vamos a ir a casa de los 11 patios. Hay muchísimas cosas que ver. Les voy a contar qué hay que ver, qué hay que hacer y cómo es esta tradición mexicana. Aquí en la plaza, alrededor, se pone como tipo kermés o muchos puestitos para vender todo alrededor de la plaza. En la cual tienen. Ahorita está una presentación de danza allá al fondo. De nuestros purépechas. Y todo esto también son puestitos. Me estoy refiriendo a la pesca. Vendimia, hay de todo. Inconfundible. Estoy en el ex convento de Santa Catarina, o mejor conocida como la Casa de los 11 Patios. Anteriormente sí tenía 11 patios y ahorita muchas de esas áreas están dedicadas a exhibición y venta de artesanías y diferentes cosas. Algún dato interesante es que tiene un baño barroco que se construyó para una princesa que se encerró aquí en este convento, y pues vamos a enseñarles. Ahorita por la hora ya no se puede entrar a varias partes, están cerradas, donde está el baño barroco y así. Pero, en esencia, esto es la Casa de los 11 Patios. Hay más cuartitos, hay más como explanaditas o los patios, y más tienditas de venta de artesanías y diferentes cosas. Por allá entramos, esta es la entrada de la Casa de los 11 Patios, también se puede entrar por allá, que es donde estábamos. Y hacia acá hay un mirador y se llega a los arcos famosos de Pátzcuaro. Veníamos de ahí abajo
de la casa de los 11 patios, que es toda esa zona de ahí. Y subimos por aquí, hacia este mirador. Estos son los famosos arcos de Pátzcuaro. Aquí está la fila para tomarse la foto en los arcos. Y vamos hacia la basílica porque va a haber un como concierto. Un vasito, gracias. Claro. Cremas de mezcal. Sí, sí, ¿cuánto cuestan? Ahora sí me la piden para entrar. Sí, también tenemos lo que es la de café. ¿Café y Ferrero? ¿Dónde quieren ir? También tenemos lo que es la de piñón. Por si gustan probarla. Uy, sí, está fuerte. De crema irlandesa. Estoy en la basílica que va a haber algún evento musical. Está súper bonito. Buenas noches. Les damos la bienvenida. En unos minutos comenzaremos con nuestro concierto tradicional de la Noche de Muertos aquí en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud de Pátzcuaro. Después de cenar, vamos al panteón. En el panteón municipal de Pátzcuaro, la verdad, no había gran cosa. Entonces vinimos a uno que está en la entrada de todo. Y aquí sí se ve súper bonito. Thank you.
Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy, conociendo las tradiciones michoacanas aquí en Pátzcuaro. Espero les haya gustado y nos vemos en los siguientes videos. Ahorita estoy en la casa de los 11 patios. ¡Ay! A ver, ya. ¿Qué es? ¿Un concierto? Patios que antes se llamaba... No.